Casi se salió todo. Ahí estamos. Buenas noches, gente. Ah, Eva, Eva, Eva. ¿Cómo era? Ejaleja. Ejaleja. Partimos con el boss. Eso, DJ Camilo, ahora menos más la cámara. Aquí va a mostrar a mi compañero, mi amigo de esta noche, mi amigo David Villarruel. Ahí no va. ¿Qué pasa? Ejaleja. ¿Cómo estamos? Ejaleja. Ejaleja. Estamos con lente oscuro, ¿eh? Ah, como siempre, aquí esperando sin comentarios. Nada más. ¿Eh? Oye, hoy día tuvimos una leve baja. Uy, Dios mío. Hoy una leve baja. Pero los lentes llegaron. Ya, por lo menos llegaron los lentes. Eso es lo importante. Gente linda de Punta Arenas, de Puerto Natales, de Porvenir, de... ¿Dónde más era? De Cerro Sombrero. Del Matadero. Del Matadero, de Cerro Sombrero. De la isla de Tierra del Fuego, claro que sí. Sobre todo ahí de oye, Última Esperanza, ¿eh? Que tenemos un montón de saludos en el Face de Puerto Natales, chicos, ahí. Como siempre, apechugando con Polar TV o Radio Polar, ¿eh? La radio de Magallanes. Para toda la gente que está en el campo, chicos, para la gente que está en la pesca, que me están escuchando, colega, me están escuchando. Oye, sí, estamos aquí en Integrazón, música, raza y color. ¡Es Aleja! ¡Epa, lepa! ¡A pasar las penas! Ese es el problema. Puro pasar penas. ¿No? Dios mío, siempre con sin comentarios aquí con nuestro colega. Falta uno todavía, falta uno. Bueno, faltan como 20, pero. Ojalá que no vengan todos porque son demasiado desordenados. No, si lo dejamos a todos amarrados en la casa. Oye, sí, pues bueno, seguimos saludando entonces a mi gente de San Juan, de Fuerte Bulne, de Rinconada Bulne, de... ¿Qué más hay por allá? Punta Carrera. Está todo lejos. Río Los Ciervos, Barranco Amarillo. Me fui para el otro lado. Para el otro lado. Río Seco. ¿Qué más? Agua fresca. Ahí con las jineteadas siempre. Un saludo para todos los amigos jineteros. Para la gente de Las Domas. A ver si algún día se nos vienen aquí a tocar unos chamamés chiquillos ahí con el Nico y con el Jorge. Eso. Jorgito, cuando baje ahí hay que amarrarlo enseguida, bacano. No, que iba a amarrar ese animal, hombre. Que iba a amarrar esa bestia. Está hecho una bestia. Está hecho un monstruo, un monstruo. Oye, un saludo para Jorgito, en una de esas nos está escuchando allá en El Paine, Torre del Paine. Sí, pues, Torre del Paine, ahí, ¿eh? Ahí está. Bueno, para el amigo Freddy también, para el amigo de los sin comentarios, para el amigo Tommy, para el amigo Rubén, para el Lucho, para el Nico Falso, para el otro Nico, para el Carlos, para todos. Un saludo al Nico, igual que está en la casa, está enfermito. Por eso no pudo. Ah, pues no mañana, puedo... mañana. Arriba nomás. Vamos a ver cómo está la salud. Pero está bien complicado. No, el salud mañana está bueno. Mañana la salud va a estar pero a flor de piel. El saludo va a estar bueno porque el amigo Scrappy dijo que se iba a rajar con candola mañana. Mierda. Oye, más rato le voy a hablar de eso, pero todavía no empecemos a chupar, chiquillos, muy temprano. No, todavía no son ni las 11 y cuarto. Oye, seguimos saludando a la gente de Playa Norte. No, ¿para dónde está Playa Norte? Me perdí. Para allá. Para allá. Para allá está la gente de Playa Norte. Ya. Sí. Playa Norte, 18 de septiembre, entonces. Eso. Claro, Archipiélago Chiloé. La Lorca, La Chaparro, Entre La Lorca, La Concepción, La Chorrillo, Villa Los Españoles, amigos, ¿qué más? Su estilo chamamecero. La Ferroy, para el otro lado, La Ferroy. ¿Qué más? La Escuela España, no, nadie. Villa Las Nieves. Villa Las Nieves. Villa Los Vientos, ¿no cuánto? Villa Selknam. También. Ah, igual, no es malo, ¿eh? Por ahí estamos. Ríos Patagónicos, ¿ah? Para mi gente ahí, mi familia de Ríos Patagónicos. Río Las Minas, ¿cómo no, po? Nada más, ¿ah? De ahí somos. De ahí somos. España con el Río Las Minas ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Archipiélago Chiloé. Ahí tenemos chamamé, mira. Sapucay. Sapucay.
Oiga, la producción ahí, ¿cómo te lo explico, ah? Ya, ya está Sol Manbeque, ya está con los hombros arriba, ya, ¿no? Está que saca el naipe y empieza la terra. Oye, un amigo ahí, ah. ¿Qué más? ¿A quién más saludo? Bueno, a usted, querida amiga, como siempre, mis integrazonas. Hermosas mis integrazonas todas, de todos portes, de todos colores, de todas edades. Para todos lados, para todos. De todo, ¿ah? De todo, para todo. Para mis integrazones también, mis amigos, como siempre. La gente que nos... Ya me está saliendo medio tiempo, así esto, como medio, ya, me estamos amenazados. No, ya estamos acampados, ya, Cristiano, ya. Ay, estos sin comentarios siempre me vienen a desarmar el gallinero. Empiezan a volar plumas. Ya, nos vamos a colocar serio. No, no se puede. No, no, es imposible. Con esta música no se puede, ¿ah? No, no. La seriedad es para otra gente, no para nosotros. ¡Oy, oy, oy! No, no, no. Pasa nada con el sapucay. ¿Qué quieres que te diga? Un sapucay medio resfriado. Oye, a toda la... ¡Eso! ¡Mira! Eso. ¡Póngale, póngale! ¡Ahora me quedo la patada! ¡Póngale la garra! ¡Deja! ¡Deja! Oye, para el amigo Nico que está enfermo ahí. Nico, arriba, compañero. Arriba nomás, compadre. Ahí está. Saque el dolor, saque el dolor. Oye, igual vamos a excusar a mi hermano, ¿eh? Quiero excusar a mi hermano, Tommy. No, no tiene excusa ese hombre, no pasa nada. Apáguenle el micrófono, apáguenle el micrófono. Está con caña. No tiene excusa ese hombre aquí, ¿eh? No llega y no hay regalo mañana. Mira, lo único que te puedo decir que fue un baño excelente, viejo, en el Estrecho de Magallanes a las 6:30 de la mañana. ¡Eso! Ah, ¡yeja, yeah! Ahí partimos con los huachacas, viejo. Dios mío. ¡Eja, mira, mira, mira! Ahora sí que pido la pata. ¡Vamos, Nico! Puta, Nico, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Manos sin dolor. Oye, para toda la gente del campo ahí, con esta musiquita, para la gente de la jineteada. Eso, ahí está. Ahí está ese crudo. Ahí viene el que hace el zapucay ahí en el grupo Los 50. ¿Verdad? Pues un saludo para todos mis amigos, los campechanos, los camperos, los acampados y los rubenciados. Adelante, Rubén, pásenlo más, compañero. Crúcese por la cámara, no hay problema. Está tan flaco este hombre, no tapa ni la cámara. Que no le dan comida a este hombre. ¿Qué pasa? Puro ¿qué pasa? No, puro caminar nomás. El caminante. ¿Cómo está, amigo? Bien, todo bien, Jorgito. Eso es. Aquí estamos. Compañero, ¿cómo les traigo? Sin comentario. Todo bien. Esto, oye, muy buen tema, ¿eh? Para toda la gente que trabaja en el campo, chiquillo, también. Bueno, ¿quién no tiene familia que trabaja en el campo? Nada más. ¿Ah? Ahí un saludo para Alejandro, ¿eh? Alejandro del, sí, Chorricuete. Del Chorricuete. Y con el primo también. El primo, el primo. ¡Uy, el primo! Los calcetines. Ya los bautizamos ya. ¿Ah, por qué me viste? Ya nomás. Un saludo para toda la familia, un saludo. Ya, pongámoslo en serio. Ya esto se acabó. Ah, bueno, acabó, aquí estamos, chiquillos. Ah, hemos vuelto entonces a nuestro programa de Integrazón. Fue un momento de recreo. Un momento de relax. Te perdiste el recreo, compañero. El comercial. Aquí estamos, gente linda. Bueno, como siempre, estamos aquí en Integrazón. Fue un payaseo que hicimos al principio nomás. Saludar a mi amigo Leonardo, como siempre, ahí. Se mandó unos chamamés, unas cuecas, igual que DJ Camilo, como siempre. ¿Cómo está, DJ Camilo? Debe estar comiendo empanadas. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda sacándola? Eso es. Un saludo a la producción también y a todo el mundo, ¿ah? ¿Eh? WhatsApp, chiquillos, como siempre, ahí está el WhatsApp, Integrazón, música, raza y color, como siempre, con nuevos invitados en esta semana, partiendo el miércoles. Uy, miércoles. Dios mío, ayer fue San Martín. San Martín. Ah, ya. Claro. Mañana no, fue empieza. Ah, no, mañana fue Huachaca. Y de ahí San Viernes, San Sábado y San Domingo. Oye, claro que sí. Pues nos vamos inmediatamente, DJ Camilo, nos vamos inmediatamente. ¿Sabes con quién? Nos vamos a ir inmediatamente con Paz de Yahoo. Vamos con nuestro auspiciador Paz de Yahoo, que estuvo recién hablando conmigo, Fabián. ¿Ah? Más conocido como Scrappy. Scrappy. Ah,
a mi colega. El hombre de los asados. Sí, pues, pequeño hombre, pero gigante. ¿Ah? Claro. Nada más. Ahí estamos entonces, chiquillos, como siempre, con nuestro auspiciador oficial. Pub de Yabú, nuestro auspiciador oficial y sobre todo de los sin comentarios. ¡Eja! Y bueno, como le decía yo, mañana, bueno, aparte de que ahí estamos mostrando como siempre Pub de Yabú a partir de las 6 de la tarde, abren sus puertas para todo el mundo, junto a nuestro amigo Mafla, ahí Héctor Núñez que canta en los días lunes, los días miércoles, los fines de semana. Salsa, bachata, música latina, todos los lunes, todos los miércoles, fin de semana, show en vivo, chiquillos. Martes, los martes, sushi gratis. ¿Ah? O sea, no gratis, libre, perdón. Libre, no gratis. Si no, después, Fabián, me la va a cobrar toda. Ya. Sushi libre. Y resulta que ya los jueves había, antiguamente había pizza. Pero ahora ya no, porque con los jueves Huachaca quedó las cosas. Bueno, la verdad decirle, chiquillos, también, mientras vemos ahí a Pub de Yabú, como siempre, con sus noches latinas, también con la mejor atención en la barra, por nuestro amigo, querido amigo Tote, con las cheladas, como siempre, ahí con combinaciones de distintos sabores. Muy rico para las damas sobre todo, y también tiene hielito, ¿ah? Para la gente que le gusta bailar y le da un poquito de deseo, calor. También, como siempre, tenemos las combinaciones. Ahí, como siempre, está nuestro amigo Fabián en este momento ahí en está en la televisión ahí, Fabián. Eso, Pisco Sour y todo lo que tenga que ver. Una barra impresionante de y la... La carta de trago es una carta muy buena. Y el trago y menú igual, espectacular. Y el menú con el amigo Badir. Badir es pero terrible con el cuchillo. Master set. Oye, no, en serio, tremendo cocinero, exquisito. Mejor ambiente. Oye, las papas provenzales y todo ese tipo de cosas. Y lo mejor de todo, el ambiente buenísimo. Bueno, aparte que... Hay que decir que bueno, pues así Fabián Serraje, bueno. Claro. Ya. No, como siempre, chiquillo, igual con DJ Tubi, ¿ah? Como buenísimo. Siempre también. Con Chris también, que está los fines de semana. Y también con el amigo Checho, que también está siempre animando. Y que está en las noches Huachaca. No sé si ahora va a seguir con nosotros, pero bueno. Comentarles que mañana, chicos, mañana vamos a inaugurar el quincho de Pub de Yabú. ¿Cómo te lo explico? Eso es. Oye, para contarles, chiquillos, que Pub de Yabú mañana inaugura su quincho, que es para sector fumadores, ¿verdad? Sí. Que es donde está como en el patio, la verdad, que no es un lugar cerrado. Claro. Pero es ahí donde se hace toda esta música y la compartición de todos estos social. Artistas que llegan a sociabilizar con todos los músicos, bailarines... que mucha gente de agrupaciones de folclore y todo este tipo de cosas, bueno, llegan a este quincho, ¿no? De anoche ya empezamos con ¿Ya empezaste ya? El armado. Empecé con los arreglos viejos. Ah, los arreglos. Me tuvieron trabajando toda la noche. No, les sé, son los ojos rojos, viejo, no pudiste ni dormir. No pude dormir, estresado de tanto trabajar. No, pero está quedando mortal el quincho. ¿Mortal? Querido. Mortal. Ya. Así que todo bien ambientado, vamos a tener un poco de amplificación. Eso, un poquito nomás. Un poquitito nomás. No saltar la guagua a la vecina, pues, no, porque si no ahí sonamos. No, después me retan. Oye, ahí está, mira. Ahí mira. Aleja. Mira, sin comentarios. Ahí está la agrupación, el conjunto, la banda, como quieran llamarlo. Sin comentarios. Y mañana ustedes, chiquillos, van a estar inaugurando, cuéntenme de esto, inaugurando. El quincho que hay atrás del Pub de Yabú, ¿verdad? Que se utiliza a veces para calentarse en el invierno y todo ese tipo de cosas, para no salir a la calle, tener un espacio abierto donde poder ventilarse un poco después compartir de un cuchito compartir ahí. Claro que sí. Es que ahora se va a ocupar más el espacio en un tema de ambiente más chilenero, que es lo que estamos haciendo. Claro. Más guayaca, con un poco de música, cosa que la gente que vaya al local y vaya a bailar y todo, quiera salirse a fumar un cigarrito,
escucho un poco música. Música en vivo. Se come un anticucho. Oye, un, sí, mañana. Una carnicita. Eso es bueno, decir que cuando comiencen las noches cuachacas, porque mañana lo que inauguramos es el quincho. El quincho. Ya, de ahí al otro jueves que venga, o al próximo, vamos a inaugurar la segunda temporada de los jueves huachaca y los cinco comentarios en el escenario. Pero mañana ustedes, chiquillos, van a estar inaugurando también, tocando música y también van a llegar mucho, claro, amenizando, ensayando. Vamos a tirar uno. Y también la gente que llega ahí, los músicos, pueden pedir la guitarra y pueden mandar unos temas también. Va a estar el espacio para todo el que quiera hacer un poco de voce. Vamos, si yo quiero ir a agarrar el cajón peruano, le damos, no me voy a ir. Y le mandamos una cueca, ¿cierto? Nada más, pues si entre no. Bueno, el único problema es que menos mal que Alejandro no está, porque el cajón peruano ya. No, ahí vamos a tener que ir a una cancha de acero. Claro, dos cuecas y se acabó el cajón peruano. Y fue el cajón. No, pero más que nada eso es darle otra onda. Y con pandero y todo. Con todo, sí. Mañana es la inauguración de solamente el quincho, nosotros vamos a hacer cuecas ahí en ese sector. Pero son muy buenos. Y vamos a tener ahí algunos regalitos para la gente que vaya también. Eso es importante, de Pab de Yabú, bueno, igual, pero Fabián me llamó antes de que entremos al programa y me dice que va a tener candola de regalo. Genial. Para la gente que llegue temprano. Para todos los que lleguen. Y también va a tener anticuchos. Y también choripanes de regalo. Sí. Para la gente que llegue temprano. Para todos los que. Rajados, crappy. Claro. Y el que agarre la guitarra y cante un temita, también le vamos a regalar una candola, un anticucho. Pues, también se le va a hacer su regalo. Lógico. Ahí. Bueno, y de todas maneras, igual Pab de Yabú va a estar funcionando como siempre, todos los jueves en el local del frente, como el local de Pab de Yabú. Así que es más que nada eso, igual para las parejas ahí que se animen a. Siga conversando, amigo, pues me está llamando mi gran amigo Jorge Risco, músico grande. No puedo dejar de contestar. De todas maneras. Así que a toda la gente, dejarla invitada para. En el programa, compañero, para amigo, está saliendo al para aire. El espacio. ¿Qué? A ver, escuchemos acá la conversa. Ya, dígame, yo creo que iba a ser, pero. Potente. No, pero ahí vamos a estar con Rubencito. Compartiendo atrás. Con el Tommy. Bueno, los chiquillos, igual ahí están más o menos. La mayoría van a estar. Vamos a estar todos ahí los que se puedan. Así que igual va a estar el Carlito. Van a estar todos los amigos que están siempre. Así que la patada. Va a quedar la patada, cuando termine. Así que ahí van a ver varios. Bueno, aquí estamos hablando con el músico, gran músico Jorge Risco. Un saludo para las cámaras, Jorquito. Estamos en vivo aquí con tus amigos. Rubén Velázquez y David Villarruel. Un saludo para el profe, dicen, ¿ah? Eso. Un abrazo grande. Bueno, grande, grande profe, nos vemos. Que esté muy bien. Ahí está nuestro amigo Jorge Risco, tremendo maestro. Tremendísimo. Tremendo músico. Un aplauso para Jorge. Nada más. Bravísimo. Aquí pura gente linda, pura gente mansa. Alejandro. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Vamos con un video, DJ Camilo, mándale música nomás. Para que así no nos pongamos tan tristes y hagamos una noche de miércoles simpática para la gente que está en las casas. ¿Eh? Para usted, señora, para usted, señor, para todos ustedes, música y raza y color aquí en Integrazón. Para ti sobre todo.